Buenos días de Shabbat, mis queridos amigos, mis queridas amigas. A mí me gusta mucho madrugar, casi hacer vigilia en el Shabbat. Son las 5 y 20 de la mañana, pero ya llevo un rato aquí despierto. Y voy a facilitarles en esta mañana tips para discernir ponentes tóxicos. Quiero ayudarles a discernirlos, a identificarlos y a ponerles ya el listo para tirarlo a la basura. Uno de esos tips, por ejemplo, es que el ponente imita voces de correligionarios presentes y pasados. Es decir, él ha pasado por religiones, ha pasado, por ejemplo, por el judaísmo, ha pasado por el cristianismo, y ahora lo que hace es imitar voces para dejar en el epíteto y en el cliché a aquellos que han sido durante un tiempo sus correligionarios. O sea, que han compartido su misma religión o denominación. Y se dedica ahora a imitar esas voces. Eso es típico del ponente tóxico. Luego, por ejemplo, cuando los vas conociendo a estos ponentes tóxicos porque los ves frecuentemente esperando que te dejen algo, ¿verdad? Con la esperanza de que te dejen algo positivo, pues ellos mismos se dejan al descubierto porque, por ejemplo, te dicen que les molesta comer delante de otro que esté bien sabroso comiendo. Entonces, si bien comer es un ejercicio espiritual en el que tienes que estar a gusto con la persona con la que estés comiendo, no es razón de desprecio de que la persona tenga hambre y se ponga a comer delante tuya. Y sin embargo, a esta gente tóxica le fastidia. Al final, le fastidia a esta gente todo lo que tenga que ver con el placer del prójimo, si lo miran bien. Luego, esta gente tóxica hace ostentación de familias comparsas. Exhiben sus familias para quedar bien en el video o en la foto o en la apertura de Shabbat o en lo que sea, ¿verdad? No solamente hablamos de las religiones, sino también de las políticas, que lo hacen frecuentemente esto también, de ostentar a familiares que se quedan en ser comparsas, porque utilizan a los familiares, como digo, para lucir en la foto, como aquel que dice, de comparsas, de palmeros. Y así tenemos a mujeres que no sacan ni siquiera a sus maridos en sus emisiones. Y si los sacan es como comparsas, lo cual es más lamentable todavía. Y luego hay maridos que llevan todo su ministerio, todo el peso de su ministerio, sin contar para nada con la mujer. Eso también es lamentable. O enseñando a la mujer simplemente para dar un saludo. Eso también es lamentable. Luego hay otros que se jactan, dentro de estos tóxicos, se jactan de la copiosidad dialéctica de la que hacen gala. Esto es, de la palabrería que sueltan y del tiempo que tardan en predicar. Y sin embargo, repugnan de la síntesis. Y esto es enormemente necio y tóxico. Luego, esta gente tóxica da citas de referencias extrabíblicas en un tono de fastidio. Ahora hablamos de los ponentes específicamente de la religión, ¿verdad? Dan citas de referencias extrabíblicas en un tono de fastidio. Como decir, no quiero hablar de esto, de lo que es extrabíblico, pero lo voy a hacer en un tono de fastidio. Esto implica, pues, cierta dosis de limitación en cuanto a la mente, porque no tienes por qué dar
la referencia extrabíblica con fastidio. Más bien deberías gozarte de que fuera de la Biblia se haya dicho algo que te puede ayudar en la enseñanza, sea para desmentirlo o para admitirlo. Pero eso ya es motivo de celebración, que haya algo extrabíblico que te valga para ti. Entonces no deberías referirlo en tono de fastidio, sino en un tono alegre, ¿verdad? Es curioso que toda esta gente tóxica se repite que es que no portan la Torá, no portan Biblia con alegría. Esto es un común denominador de ellos, ¿verdad? Luego esta gente tóxica, y sobre todo esto se da entre cierto tipo de judaísmo que se quiere hacer pasar por judaísmo, pero que luego al final es ateísmo, que no da tregua de silencios al oyente. Algún que otro mesiánico también hace mucho esto, de no dar tregua de silencios al oyente, para atiborrarlo con una sobreinformación que al emisor le va a hacer quedar bien, porque va a dárselas de listo, pero que al oyente, al auditorio, no le va a hacer ni bien ni mal, porque no se va a quedar con nada de tanta información que hace salir por su vertiginosa lengua. Entonces eso es así, ¿no? Y luego también se da mucho entre estos tóxicos que sus quejas son dolientes, porque ya hemos dicho que se dedican a imitar voces de los que han sido antes, han estado en su religión, y son quejas dolientes, y todo aquel que la oye, esas quejas le transmite el dolor. Son quejas dolientes y retahílas, victimarias, sin utilidad práctica. En esas retahílas victimarias es hablar del mal que supuestamente les han hecho en las religiones. Son retahílas victimarias. Toman el papel de víctima. Y no tienen utilidad práctica porque no tienen enseñanza, no tienen aplicación. Es decir, ¿para qué quiero saber? Una vez ya sé lo pernicioso, lo perjudicial y lo enfermizo que son ciertas religiones, ¿para qué quiero abundar en retahílas victimarias que sí que son muy malos, pero para qué quiero incidir en eso? Y anecdotar de eso no tiene utilidad práctica. Una vez ya es sabido de que en la religión normalmente se mueve lo peor del ser humano. Luego, otra cosa, que esto en las mujeres digo yo que es más justificable porque la maternidad es algo que va con la sexualidad femenina, yo creo. Es un componente. Entonces, hay mujeres que se desbordan en cuanto al instinto maternal. Pero tampoco está bien, tampoco lo veo yo bien. Y en los hombres mucho menos, porque en los hombres implica una gran ignorancia. ¿El qué? El llamar al auditorio hijos o hijitos, o hijas o hijitas, porque eso es extralimitarse. Nos dice la palabra de poder, a nadie llaméis padre, y mucho menos a nadie llaméis madre, porque la madre estamos por verla aparecer, que es la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su marido. Entonces, es extralimitarse, ponerse el cartel de madre llamando hijitos o el de padre llamando hijitos o hijos, que ya digo que en el hombre multiplica la arrogancia cuando se recurre a eso. Y luego ya por último de lo que vamos a hablar para discernir a estos tóxicos es que no someten a crítica las noticias de televisión. Esto se da ya en la generación que son mayores que yo,
difícilmente someten a crítica las noticias que salen por televisión, las dan como buenas y toman lo que no son más que opiniones del presentador de las noticias, lo toman por cátedra y a partir de ahí exponen lo que no deja de ser idioteces a la postre, ¿verdad? Que se suman a la idiotez del presentador que solo está dando una opinión, no está sentando cátedra. Y luego aparte, es que la opinión del presentador no es ni la suya propia, porque les están dando para leer su gramática. Al final es la bestia la que dispende toda esa gramática. Entonces, como no someten a crítica las noticias de televisión, en las peores facciones, en las facciones más, aparte de tóxicas, retrasadas mentales dentro de los ponentes, pues esto les hace ser una fábrica de analfabetos emocionales, ellos y todos los que les escuchan. Así que espero haberles ayudado. Shabbat shalom, besos y abrazos.